Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 6.1a, cifrado por permutación o transposición parte 1. Esta clase pertenece al módulo 6 dedicado a los algoritmos de criptografía clásica. En las siguientes tres diapositivas te muestro los títulos de las 50 clases que ya hemos publicado en este canal Class4Crypt. Con más de 30.500 visualizaciones a fecha de hoy, 23 de febrero de 2021. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar esta lección primera del módulo 6 Algoritmos de criptografía clásica con el título Lección 6.1A Cifrado por permutación o transposición parte 1. En esta primera parte nuestra agenda va a ser la siguiente: 1. Técnica de permutación para lograr la difusión, 2. Cifrado por etcétera y 3. Cifrado por filas y columnas. En una próxima versión, la versión 6.1b, vamos a ver lo que nos queda pendiente de estos cifrados por permutación, es decir, el cifrado tipo railfence, el cifrado por rejilla de Cardano y los cifradores por permutación de bloques de texto en matrices. Comencemos permutaciones para lograr la difusión. Esta técnica de cifra, la técnica de permutación, consiste en que las letras del texto en claro se redistribuyen dentro de todo el criptograma sin sustituirlas. Es decir, van a ser siempre las mismas letras, las que aparecerán en el texto en claro y las que aparecerán en el criptograma, pero se van a cambiar de lugar mediante unas reglas o unos patrones definidos, lógicamente, por el usuario que va a cifrar. Con esto lo que se logra es la difusión. Algo que ya, si os acordáis, lo había comentado Claude Shannon, es decir, intentamos difundir las características y la redundancia del lenguaje del texto en claro o del mismo lenguaje. Lógicamente lo queremos eh, que esa difusión ¿vale? se produzca en el texto cifrado. No se pueda en el texto cifrado pues, poder eh, ver las eh, características de redundancia del lenguaje. Ocultamos así entonces la relación que puede existir entre el texto en claro y el criptograma. No se ve ninguna relación porque pues, esas características típicas del lenguaje de alguna forma las hemos destruido. Aunque sería fácilmente detectable, podríamos lograr este mismo efecto de la difusión sencillamente escribiendo al revés, ¿no? Por ejemplo, escribiendo en vez de arriba hacia abajo y de la izquierda a la derecha, escribiendo de abajo hacia arriba o escribiendo de derecha a izquierda, como se hace, como sabéis, en otros lenguajes, ¿no? Pues, pero sería una forma eh, muy fácil de detectar, pero podríamos también lograr este mismo efecto de, pues, no poder entender lo que estamos leyendo. De una forma pues, eh, habitual, ¿no? Pues leer un texto, por ejemplo, eh, en el mundo anglosajón, y en este caso pues, en el mundo latino, pues leer un texto de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Bien, cuando comenzó todo esto de la criptografía, justamente el primer, el primer sistema que conocemos de criptografía, que ya sabemos que data del siglo V a.C., justamente pertenece a estos sistemas llamados de permutación o de transposición. Y fue en lacedemonia o Laconia también se conoce una región de Grecia con capital en Esparta, donde los espartanos se inventan en el siglo V antes de Cristo el primer sistema de cifra de la historia, que sabéis que se conoce como estítra básicamente consistía en un bastón que tenía un cierto diámetro y un largo de forma tal que sobre el bastón como veremos en la próxima diapositiva se enrolla una cinta en aquellos años lógicamente una cinta de cuero se enrolla una cinta en el bastón y entonces se va escribiendo el texto en claro en forma longitudinal a lo largo de ese bastón cuando el bastón termina porque tiene lógicamente una longitud giramos un poco el bastón y en la línea de abajo seguimos escribiendo el texto en claro y así lo vamos repitiendo hasta que termine el texto si por algún motivo aún nos queda espacio en el bastón espacio en la cinta que hemos enrollado sin, eh, sin ningún tipo eh, de caracteres porque ya se ha terminado el texto en claro lo que pondríamos lo podríamos reinar con textos totalmente aleatorios una vez que ya está todo eh, el, el, la cinta esta de cuero enrollada ya es toda, está toda escrita con todas las vueltas que he dado a ese bastón sencillamente desenrollamos la cinta y lógicamente los caracteres son los mismos que se han escrito porque no se ha producido ningún tipo de sustitución, pero por el contrario están dispersados, están cambiados de sitio, ¿verdad? Bien, pues esto es lo que podríamos ver, pues aquí en la siguiente figura. Tenemos en la píldora formativa TOD, que luego ya os entrego la URL para que la podáis ver. Si fijáis aquí, pues para que se aprecie un poquitín mejor ese bastón, pues no es totalmente redondo, sino que tiene como unas zonas en donde se puede escribir plano, ¿verdad? Y como veis, pues ahí hay un texto, que el texto, pues eh, está escrito con letras un poquitín, pues especiales, para que, pues eh, tuviera, pues una, una mayor visión, eh, 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 se pudiera ver más interesante, ¿no? En la la formativa y entonces tenemos como veis un bastón que tiene un total de seis vueltas, es decir, una vez que la cinta yo le enrollo, solamente puedo dar seis vueltas al bastón, porque entonces ya se me termina vale ese ese diámetro de la cinta y tiene una longitud que me caben, como veis, como máximo ocho caracteres u ocho letras. ¿no? Entonces fijáis que arriba de todo la, pri la primera pues eh, eh, palabra que se va a introducir en ese texto, en el texto en claro, es el siguiente: es talentum startups proyecto tot punto, crypto red, punto, pildra. Entonces, si os fijáis, pues la primera, la primera palabra, talentum, era un proyecto que hacíamos con una, una empresa de, que dependía de Telefónica, con alumnos becarios que hacíamos estas pildras formativas tot, Y entonces, pues talentum es una palabra, como veis, justamente de un total de ocho caracteres que caben justamente en la longitud del bastón. A continuación, pues giramos el bastón, ponemos startups, luego giramos, ponemos proyecto, luego giramos, ponemos tot, .cr de CryptoRed y así vamos haciendo y como veis al final nos ha quedado un espacio en blanco porque no hemos querido terminar el texto de píldora con un punto y entonces como veis se ha puesto pues un, un, un carácter de relleno que en este caso pues ha sido ese símbolo que pues se asemeja al número 3 ¿verdad? bien pues entonces ¿qué, ¿cómo haríamos para pues eh, ver el criptograma sencillamente lo que hemos escrito de forma longitudinal cuando desenrollamos la cinta lógicamente lo que vamos a ver es la lectura por columnas ¿vale? veríamos la T de Talentum, la S de Startup, la P de Proyecto, la T de Tot, la I de CryptoRed, vale, y la P de Píldoras. Y a continuación, después de la P de Píldoras, que vendría la A de Talentum, la pues, eh, la T de pues, eh, de Startup, etcétera, como veis aquí en el criptograma es bastante sencillo, ¿verdad? Bien, pues así entonces hacíamos el tipo de cifrado con la etcétera. ¿Cómo podíamos descifrar con la etcétera? Teníamos entonces, supongamos que el mismo ejemplo, teníamos este criptograma que como veis es T S P, -I -P ¿vale? T S -P -T -I -P, a, T, R, H, P, I, etcétera, que son todas las cintas de arriba hacia abajo, y leyendo de izquierda a derecha, y entonces lo único que tenemos que hacer es que sabiendo, vale, que teníamos un total, vale, de, un, de, de seis vueltas en, en, el, eh, en la cinta, es que eh, el texto que hemos eh, recibido, la T, la S, la P, la T, la I la P, la ponemos eh, justamente en cada una de las seis líneas que correspondían a las vueltas. Cuando ya se termina la sexta línea, ¿vale? En la séptima línea. Voy a la siguiente a la, a la siguiente pues, eh, columna, y entonces, lógicamente, pues eh, se logra, como es, se puede apreciar fácilmente, el mismo patrón que teníamos en el cifrado, y ahora lo que hay que hacer es que hay que leer el texto de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, exactamente igual a como se escribió en el extremo de emisión, y se hizo la cifra, ¿verdad? Es bastante sencillo, muy, muy, muy sencillo. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer una pequeña práctica con el software criptográficos. En cada uno de estos algoritmos que veremos en de permutación y la gran mayoría de los algoritmos que veremos de criptografía clásica, tenemos un software llamado Crypto Clásicos versión 2.1. Eh, que se ejecuta en Java y es bastante amigable y es muy sencillo de trabajar con él, donde vamos a ir comprobando cada una de estas operaciones de cifrado, de cifrado, e incluso también de criptoanálisis cuando corresponda. Entonces, si, si fijáis lo que, el ejemplo que vamos a hacer a continuación, vamos a, pues, eh, a activar el software este llamado Crypto Clásicos, os lo mostraré también aquí en pantalla, y lo que queremos cifrar, como veis, es el mensaje Talentum Startup Proyecto TOT. Punto crypto, red punto Pildor. Bien, si os fijáis, pues eh, eso, esos puntos los hemos tenido en cuenta en el cifrado anteriormente, aparecían unos puntos. Eso que quiere decir que no podríamos trabajar en módulo 27, porque el módulo 27 son solamente las 27 letras del alfabeto en español, de la A hasta la Z, la Z incluía lógicamente la ñ, pero no aparece el punto. Con lo cual, pues no me queda más solución. En este caso, con este software que toca que hacemos, utilizar como veis ahí que pone Z191, es decir trabajar con el módulo 191 que son 191 elementos o caracteres del código ACI extendido del código como sabéis ACI de 256 caracteres de los cuales hay algunos imprimibles y otros no y aquí en este programa llamado criptográficos se ha elegido un subconjunto de los caracteres imprimibles en donde están pues la A mayúscula la A minúscula la A minúscula con acento la A mayúscula con acento el punto y coma pues el slash el ampersand en fin una gran cantidad de caracteres eh, gráficos y donde no se ha incluido no se ha incluido a propósito el espacio en blanco vale y entonces tenemos un total de 191 caracteres eh, y vais a ver que es un número muy interesante porque es un número primo y luego en algunos tipos de cifradores básicamente cuando veamos el cifrador de hill de matrices de hill vais a ver que va a ser muy interesante trabajar en un módulo en criptografía clásica en un módulo eh, cuyo valor sea un número lo primo como sería el número 191. Bien, pues entonces en este software lo que haremos es que le diremos que el bastón vale tendrá un total de vueltas de seis letras por cada vuelta, es decir, pues eh, al enrollar por la cinta voy a poder solamente poner nada más que seis letras y la longitud del batón pues, es igual a 8 caracteres. Eso es para saber cuándo en qué momento hay que girar el bastón para poder cifrar o descifrar. Y como veis, pues eh, se obtiene exactamente la misma, el mismo, pues eh, el mismo criptograma que habíamos visto en el ejemplo anterior. Solamente que aquí se ha introducido como carácter de relleno, con o, no parecía ese símbolo más o menos parecido al número 3, se ha elegido el signo pues, mayor que, ¿vale? O mucho mayor que, como veis aquí, ¿vale? El mucho mayor que está como un, un signo o un carácter de relleno, porque justamente el texto en claro, el texto talentum, startup, proyecto, punto, red, punto píldora, tiene 47 caracteres. Como tenemos seis letras por cada vuelta del bastón y tenemos 8, 8, longitud, 8, 8 letras para poner la longitud del bastón lógicamente tenemos un total de 48 caracteres posibles verdad y entonces pues el último carácter que falta de, del 47 al 48 se introduce como un carácter de relleno y como veis ahí se ve abajo de todo ese carácter de relleno después del último punto pues aparece como veis un signo mucho mayor que vale bien pues entonces lo que haremos a continuación es como siempre Vamos a ir a criptoclásicos y vamos a ir a resolver este ejemplo de cifrado con la etcétera. ¿De acuerdo? Ya estamos en criptoclásicos. Como tenemos que cifrar un texto que tiene letras mayúsculas y además el punto, como el punto no forma parte de un alfabeto módulo Z27, pues entonces lo primero que tenemos que hacer es en las opciones cambiar el alfabeto que por defecto, como veis, pone español Z27 al alfabeto ACI 191. Si pincho aquí en ASCII 191, fijaros que entonces en opciones ahora me aparece que el alfabeto que estoy usando para cifrar, descifrar o criptanalizar es el ASCII 191. Fijaros que este software tiene estos tres, cinco alfabetos posibles: el español las mayúsculas, el español las mayúsculas y los 10 dígitos, el inglés las mayúsculas, módulo 26, y el inglés las mayúsculas y los 10 dígitos, y luego ese eh, módulo especial de 191 caracteres, un subconjunto del código hacia atendido en donde no se ha tomado en cuenta a propósito el espacio en blanco y es interesante porque 191 es un número primo que vais a ver que luego nos va a dar bastantes alegrías en algunos tipos de cifrados como por ejemplo el algoritmo de matrices de Hill está claro bien pues eh, si queremos ver pues eh, eh, a qué corresponde ese ACI 191 en herramientas vamos aquí a estadísticas del lenguaje estadísticas del lenguaje vamos a tablas de caracteres y en tabla de caracteres se todos los caracteres de cada uno de los módulos, incluso todos los caracteres del ACI extendido, pero yo voy a ver todos los caracteres del ACI 191 caracteres. Y como veis, aquí están todos, mayúsculas, minúsculas, etcétera, con signos especiales de puntuación, el punto y coma, la coma, el punto. Eh, no está el espacio en blanco, como sabéis, eh, pero pues hay distintos tipos de caracteres, desde el carácter número 0 hasta el carácter 190, es decir, hay 191 caracteres. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, conociendo ya que estamos trabajando en el módulo Z191, Voy a criptosistema, pincho aquí en transposición y como veis en transposición me voy a etcétera. Aquí lo que estamos viendo es que tenemos la pantalla para cifrar, descifrar eh, con la etc. Eh, y tenemos pues eh, como veis trabajando en el módulo Z191. A continuación qué tenemos que hacer, pues tenemos que llamar al texto en claro, el texto en claro era este que está aquí que estoy copiando, control C, lo copio. Y lo pego control V aquí en la ventana y como veis hay pues dos puntos no después de tot y después de que tu red hay un punto que lo voy a tomar en cuenta porque estoy trabajando con Z191 que sí lo tiene en cuenta a continuación tengo que decirle la clave la clave por defecto aquí me parece 5 y 10 eh, pero pues eh, sabemos que en otro caso la clave el número de vueltas era igual a 6 lo puedo lo puedo cambiar aquí cambiando esto o sencillamente poniéndolo eh, directamente y la longitud del bastón pues era un total de 8 vueltas, es decir, tenía 6 letras en cada una de las vueltas o diámetro del bastón y el bastón tenía un total de 8, de 8 pues, caracteres o de 8 letras que yo podría escribir de forma longitudinal. Con respecto al carácter de relleno, aquí tenemos un total de 191 caracteres de relleno, lógicamente es un número inmensamente grande, eh, pero voy a elegir cualquiera, pues por ejemplo, elijo el tanto por ciento. Elijo el tanto por ciento como el valor que se va a poner como carácter de relleno. Una vez que le digo aquí a aceptar, pues ya puedo pinchar donde pone cifrar, pincho donde pone aquí cifrar y como veis me aparece el texto que es el mismo que teníamos en las diapositivas, solamente que el carácter de relleno, en vez de ser ese símbolo que parecía un 3, ahora es un tanto por ciento. Pero sigue siendo el mismo que comienza por T, S, P, T, I, P, A, T, R, etc. Antes de ordenar ese texto en bloques de 6 o de 5, lo que nos, nos interesa, te interesa, eh, interesa a nosotros eh, poner el criptogama porque a veces si el es muy, muy largo no es recomendable ponerlo eh, sin separaciones y entonces es normal separarlos en bloques de 5, en bloques de 10, para que sea más fácil su lectura. Aquí lo separaremos más adelante en bloques de 6. Pero antes de hacer esa operación de separación en bloques, fijaros que el software me dice que ha hecho un informe de la operación de descifrado que si yo, qu descifrado, perdón, que si yo quiero verlo. Le pincho que sí, que quiero verlo, y entonces, como veis aquí me dice la información, me dice, pues yo estoy escribiendo de forma longitudinal el texto que era pues eh, talentum, startups, proyecto, todo, punto, -red, punto. Fijaros que lo tenéis aquí, en donde ya le ha quitado los espacios en blanco, que no forman parte del alfabeto, ¿verdad? Vale, pues entonces lo que va haciendo es que ese texto que está aquí marcado en azul. Lo va poniendo pues en forma longitudinal, lógicamente, hasta un total de 8 caracteres, porque es la longitud que tiene eh, el bastón. Eh, una vez que termina esa longitud, yo tengo que girar el bastón y seguir escribiendo. Pues lo, una vez que he escrito ya talentum, tengo que comenzar a escribir startup ¿vale? y todo lo que sea a continuación. Como veis, es muy muy sencillo la, eh, las operaciones de cifrado que tiene este software. Vamos a ver entonces cómo podemos representar este bloque. Este, ese, este bloque entero de criptograma en un conjunto de bloques más pequeños y para eso una vez que lo he metido en el porta le digo control c me voy a herramientas en herramientas le digo agrupación de texto tengo la posibilidad de agrupar texto que tiene un fichero y si no como es un, es un texto que está copiado en portapapeles de pincho en la ventana abajo le digo control v y ya lo tengo ahí pegado verdad a continuación le digo el número de letras o caracteres con los cuales quiero separar, lo típico de 5, ¿no? como sabéis, pero también le puedo decir que sean 6 y ahora le pincho en agrupar. Y como veis aquí ya me ha separado en bloques de 6, la T, la S, la P, la T, la I, la P, espacio, la A, T, R, H, P, espacio, etcétera, etcétera. Está claro, si luego, pues eso lo quiero utilizar en cualquier documento, aquí le digo, pues botón derecho, pues copiar y ya lo tengo para poner en cualquier otro tipo de documento, ¿verdad? Bien, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Voy a borrar aquí, porque lo que vamos a hacer ahora será trabajar en módulo básico, en módulo Z27. Si os fijáis, he puesto otra vez módulo Z27. Si sí, en Criptos y Temas voy otra vez ahora a transposición y en transposición voy a otra vez a etcétera. Fijaros que tenemos aquí el módulo Z27. Y fijaros que entonces hay un conjunto de ejemplos de prueba que está aquí a la derecha donde estoy pinchando ahora. Hay un fichero para cifrado, un fichero para descifrado y un fichero también para criptoanálisis. ¿Está claro? ¿Vale? Pues entonces eh, lo que yo puedo hacer, ojo, el criptoanálisis solamente se hace en módulo 27. Por eso que ante, anteriormente en módulo 191 no aparecía. ¿Vale? Entonces, eh, ¿por qué? Porque hay que utilizar pues, para este el criptoanálisis en la gran mayoría de los sistemas de cifra clásicos, excepto el cifrado de Hill, de matrices, hay que utilizar estadísticas del lenguaje. Y las estadísticas del lenguaje que se usan son básicamente o típicamente las estadísticas en módulo 27 en español y en módulo 26 en inglés. ¿Verdad? ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer a continuación será un fichero para el cifrado. Pincho aquí en un fichero para descifrado. Y entonces me dice: mira, voy a cargarte en, en la ventana que pone entrada un texto, que es un texto que está cifrado y que lo tiene de cifrar, sabiendo que el bastón tiene un diámetro de 9, 9 letras por cada, por cada vuelta, ¿de acuerdo? Y la longitud, la longitud de ese bastón era igual a 15 caracteres. Le digo, lo pincho, y como veis, pues aquí me pone el criptograma, M, E, O, O, I, A, etcétera, y me dice la clave. Que la clave son entonces nueve letras por cada, por cada, por cada, por cada cinta, por así, eh, por cada pues, eh, vuelta que tiene eh, la cinta, sería entonces el diámetro, y 15 letras como máximo, y ha puesto como relleno la z por ser cualquier letra, la z, la y, la x, la que nosotros queramos. ¿Vale? Pues entonces le digo aquí a aceptar, y qué voy a hacer, le digo entonces que me decifre de cifra. Y como veis, pues aquí me ha descifrado un texto que lógicamente tiene sentido. Me dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía y ya sabéis que es el inicio de una famosa novela de García Márquez. Lo mismo, si le digo que quiero ver el informe, me muestra el informe y entonces el texto M-E-O-O -O lo ha ido poniendo, como veis, en columnas. La M, abajo la E, abajo la O, luego la O, la O. Y cuando lo llega a la y e, de aquí abajo dice ya he terminado con las 15, ¿de acuerdo? Eh, perdón, con las con las 9, con las 9 que tengo pues, eh, eh, vueltas que tiene la cinta, con lo cual tengo que irme obligatoriamente a otra parte de la cinta, ¿verdad? Y voy a poner luego la U, la S, la N, y lógicamente al final lo que hace es leer, ¿de acuerdo? Leer esos 15 caracteres que tienen cada una de forma, en cada una de las filas, de forma longitudinal o de izquierda a derecha. Fijaros que es muy sencillo entonces poder trabajar con este tipo de software, no tiene ningún tipo de complejidad, tiene además alguna, alguna ayuda contextual. Si alguien está un poquitín perdido en la ayuda contextual, te va diciendo lo que hay que hacer para cifrar, descifrar, etc. Y es bastante amigable. Bien, pues entonces seguimos ahora con la lección y vamos a pasar a continuación a los cifrados por filas y columnas. Cifrando por filas. ¿En qué consiste la cifra de permutación por filas? Tendremos una matriz de n filas por m columnas. Vamos a escribir entonces el texto en claro de forma vertical, de arriba hacia abajo, con un máximo de filas que va a ser, como veremos más adelante, la clave. Cada x filas, siendo entonces x el número de la clave, se va a continuar escribiendo el texto que falta, pero en la columna de la derecha, porque no puedo superar esas filas que me marca la clave x entonces el criptograma va a ser el texto que se lee de las filas de la matriz. Fijaros, supongamos que el mensaje es que la fuerza te acompaña, tenemos que la cantidad de filas o nuestra clave será número 4 y que si por algún motivo una vez que rellenamos toda la matriz nos faltan letras entonces el relleno será la letra x. Fijaros cómo queda entonces esto, como tenemos fnf igual a 4, yo solamente puedo usar nada más que 4 filas, como veis aquí la fila 1, donde está la q, la fila 2, donde está la u, la fila 3, donde está la e, y la fila 4, donde está la l. No puedo seguir escribiendo más filas hacia abajo porque tengo como veis como máximo 4 filas. ¿Qué hago? Que lo que me falta del texto, la A, fuerza, te acompañe, la voy escribiendo lógicamente con una profundidad de 4 filas hacia la derecha. Bien, pues una vez que termino, si os fijáis, pues aquí, pues una vez que termino el texto, que es la después de la ñ y te acompañe, la ñ y luego la e, me han faltado, como es una, dos y tres letras, y por eso he puesto tres letras X. Al final, ¿cuál va a ser el texto cifrado? Va a ser lo que leamos de izquierda a derecha y de arriba a abajo en cada una de las filas. Fijaros que. Eh, siempre tendré nada más que cuatro filas, pero el número de columnas va a depender del tamaño del texto. Si el texto entonces es inmensamente grande, va a haber una gran cantidad de columnas y muy poquitas filas. Aquí solamente nada más que cuatro filas, ¿de acuerdo? En este caso, eh, el, como el texto es muy pequeño, eh, lo he podido poner en una matriz de cuatro filas por una, dos, tres, cuatro, cinco, seis columnas, ¿verdad? Entonces leo pues, el criptograma, lo puedo hacer en bloques de 4, en bloques de 5, en bloques de 6. Aquí yo los he puesto, eh, como veis, en bloques de total de 5 cinco, de cinco letras, que es lo típico en criptografía. La Q, la A, la R, la E y la M, que son los 5 primeros que están aquí. Luego la letra E, la U, la F, la Z y la A, como veis aquí. Y así voy haciendo eh, bloques, como veis, de 5 en 5. Ese sería nuestro criptograma. Vamos a ver entonces ahora cómo se haría un descifrado. Es decir, qué es lo que tengo que tener en cuenta para hacer un descifrado con un texto parecido al que hemos hecho de un ejemplo de cifrado. Conocido entonces la longitud del texto cifrado, ahí me tenga un criptograma y el criptograma será lógicamente las mismas letras del texto en claro, en cantidad, ¿vale? pero es posible que tenga algunas letras de más por el relleno. Os acordáis en el caso anterior pusimos 3 letras X de relleno, ¿verdad? Con lo cual yo conozco el tamaño que tiene este cifrado, la cantidad de letras y además, lógicamente, como estoy descifrando, conozco esa clave que me han enviado, que es el número de filas. Y entonces, lógicamente, una vez que yo conozco la cantidad de letras que tiene tu Gama y conozco el número de filas, puedo encontrar el número de columnas. Está claro, ¿verdad? Porque lógicamente el número de columnas multiplicado por el número de filas me da igual a la cantidad de cantidad de eh, caracteres que tiene el criptograma, ¿verdad? Con lo cual entonces hago esa operación. Digo, número de columnas es igual a l, a la longitud de todo el criptograma entre nf y se procede ahora a escribir el criptograma por filas hasta a la columna lnc, hasta esa columna que yo he encontrado, vale, una vez que he hecho la operación de l entre nf. Tras lo cual, como ya no puedo tener más columnas, ¿vale? Voy sigo escribiendo en la fila de abajo y al final pues eso, en las columnas de derecha a izquierda estará el texto en claro. Fijaros, tengo entonces este criptograma. Como veis aquí, el E A N E, -E en bloque de 5, S N S E O, etcétera. No se entiende absolutamente nada, ¿vale? Pero sé que tengo un total de 24 caracteres, ¿de acuerdo? Tengo 24 caracteres. Supuestamente hay algunos rellenos, porque como veis aquí aparece una X, otra X, otra X. Hay muchas X en el criptograma, con lo cual es muy posible que haya relleno. Esto lo puedo observar porque el texto es muy pequeño. Si el texto fuera muy grande, el hecho de que aparezca una o dos X no me va a llamar la atención. Como el número de filas es igual a 4, entonces yo digo que el número de columnas será 24. El total de letras que tiene que este programa, entre 4 es igual a 6. Con lo cual, entonces el texto E, A, N, E, E, etcétera, lo voy escribiendo ¿vale? hasta un total de 6 columnas. La columna 1 será la E, la columna 2 será la A, la columna 3 será la N, la columna 4 será la E, la columna 5 será la E y la columna 6 será esta S de aquí. No puedo tener más columnas que eso, con lo cual, ¿qué hago? Pues lógicamente la N que me falta aquí, la N, la S, la E, y la O, la pongo acá abajo, N, S, O, y así voy haciendo, ¿vale? Siempre, siempre con un máximo nada más que seis columnas. Al final, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Vale? Lo que tengo que hacer ahora ¿vale? es que, como esto se ha cifrado por filas, entonces voy a tener que ir leyendo las columnas de izquierda a derecha. Y entonces, como veis aquí, leo la E y la de la N, luego la O, la C, la A, la S, la I, la O, la N, la E y la S. Y como veis, encuentro el texto en ocasiones veo muertos, no como sabéis, de una famosa película. ¿Está claro? Como veis, es muy sencillo, eh, conociendo lógicamente el tamaño total. Que tiene que gama, es decir, la matriz de n por m, vale, la conozco entera, incluso con los textos, de, con los letras de relleno, y entonces sabiendo el número de filas puedo saber el número de columnas. Como veis, en el caso cuando veamos, recibado por columnas será justamente lo contrario, ¿no? Sabiendo el número de columnas sabré el número de filas, exactamente igual, ¿verdad? Bien, pues entonces. Hemos visto cómo funciona el cifrado y el descifrado y lo que haremos ahora será pues lo mismo. Os voy a mostrar la práctica de un cifrado en fila con criptos clásicos, lo que vamos a hacer y luego lo haremos eh, con el software eh, que corresponda. Fijaros, nos llega este criptograma ¿eh? y entonces como veis el criptograma es raro, comienza con, con, eh, con, con comillas, luego la N minúscula, la A minúscula, la J, la F coma, la P, la E, la O, la S, un espacio, eh, lo que he hecho son agrupados en bloques de 10, de 10 caracteres. Luego la O minúscula, la M mayúscula, la I, la A mayúscula con acento, en fin, están en bloque de 10, ¿vale? Y el último, el último pues, el bloque, tiene solamente, como veis, 1, 2, 3, 4 y 5 letras. Pero los demás bloques son todas de 10 letras. Y tengo como, como, como dato que el número de filas es igual a 5, ¿de acuerdo?, Bien, pues entonces, lógicamente, es cosa de contabilizar la cantidad de, eh, de caracteres, incluido, como digo, pues el, el los primeros, ¿no? Eh, las comillas, la, todo lo demás, incluso la X mayúscula, eh, pues contabilizar ese valor de caracteres y como tengo el número de filas, podré sacar, lógicamente, el número de columnas, ¿verdad? Bien, pues entonces, fijaros aquí. Le digo que estoy trabajando en módulo Z191, porque como veis, el texto cifrado tiene pues, una gran cantidad de caracteres, no solamente mayúsculas y minúsculas, etcétera. Aquí por casualidad no ha aparecido ningún número, pero pues aparece pues, el, 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 pues, el mayúsculas con acento, etcétera. Vale. Bien, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Sencillamente decimos que el módulo será 191, con con un con un pues, un. Un subconjunto, como sabéis, del código AC, le digo que el número de filas es igual a 5, ¿vale? Y entonces, como veis aquí, pone pues una fila, una fila, dos filas, tres filas, cuatro filas, cinco filas. Y en función de eso, él sacará el número de columnas que correspondan. Como veis aquí tengo una columna, dos columnas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Bien, como ha encontrado el 15? Pues efectivamente ha he hecho la suma de eh, la cantidad de todos los caracteres que había en el criptograma dividido entre 5. Está claro. Y el texto que me saldría pues sería, como veis aquí, el texto ya con las comillas incluidas. Yo tenía una granja en África a los pies de las colinas del NON. Es una, una frase de la película Memorias de África. Haremos entonces otra vez lo mismo. Voy pues, a, a cambiar eh, la pantalla para mostrar los criptográficos y resolver esta actividad. Aquí tenemos entonces otra vez el criptoclásicos, vamos a ver en opciones, en opciones vamos a dejar, como sabemos, el módulo en 191, porque Keto gama tenía pues cada tres mayúsculas, minúsculas, etc. Eh, y vamos a ir a criptosistemas, lógicamente en transposición, y luego vamos a ir a la transposición por filas. Bien, pues tenemos aquí entonces, como veis, Transposición por filas Z191 eh, y lógicamente lo que tenemos que introducir es el texto en claro, perdón, el criptograma. El criptogama es este que estoy copiando ahora aquí, incluido eh, las comillas, y entonces sabemos que la clave era igual a 5. Introduzco, copio aquí en la entrada, como es el criptograma. He copiado el criptogama, y entonces voy a introducir la clave que era igual a 5. Introduzco la clave igual a 5. Puedo poner cualquier tipo de relleno, pero relleno, por ejemplo, puede ser X, como estaba aquí, lo acepto y a continuación lo que tengo que decir es que me lo descifre. Si le pincho a descifrar, pues como veis me aparece un texto que ya se lee con bastante, bastante facilidad. Fijaros que no aparece el espacio en blanco, porque a propósito no se puso el espacio en blanco en ese módulo Z191. Si queremos ver un informe... Pues pinchamos aquí el informe y como lógico, por pues lo que hace es que dice, tengo pues, eh, un total, ¿de acuerdo? De, eh, de, ciento, no, de eh, 75, si no me equivoco, pues, eh, caracteres en el criptograma, el número de filas es igual a 5, ¿vale? Pues con lo cual, pues, entonces pues, eh, tendré igual, como veis, pues aquí, 1, 2, 3, 4, contáis el número de columnas y es igual pa, eh, a pues, 15, ¿de acuerdo? Eh, y entonces pues el, el, tenemos ahí ya pues eh, la, la solución eh, muy sencillo porque entonces lo, el quito gamma ¿vale? lo voy escribiendo pues eh, lógicamente eh, ahora pues el de, de izquierda a derecha hasta que llegue a un total de 15. cuando llegue a 15 paso a la siguiente a la siguiente fila eh, eh, y entonces lógicamente eh, como esto depende del tamaño que tiene el texto pues tendré una matriz de n por m De y como veis lógicamente tengo solamente nada más que cinco filas la fila 1 que estoy marcando, la fila 2, la fila 3, la fila 4 y la fila 5 eso es lógico porque lo, no, no podré más filas porque pues eh, era la división ¿vale? del de número de caracteres que tenía el programa eh, entre el número de filas que me dio 15 o lo mismo, el número de caracteres de criptograma entre 15 me va a dar, lógicamente, 5 filas. ¿Os fijáis? Es bastante bastante sencillo ese tipo de descifrado que podemos hacer con este tipo de software. Lo mismo podríamos hacer que, como comentamos antes en el, en el, en el otro software, ¿no? en el, en el, en el de Cítara, si yo pues eh, quito esto, vuelvo a opciones, y en opciones pongo, pongo opciones en español, ¿vale?, pues entonces le digo criptosistemas, en criptosistemas me voy a transposición, transposición por filas. Y si fijáis, tengo ejemplo de prueba: un fichero para cifrado, para descifrado y para criptanálisis. Vemos el de, el, de, el, de, el de descifrado y me dice: mira, se ha cargado un texto en el ejemplo en que se ha cifrado con un número de filas igual a 5. Y como es el texto es relativamente largo, esto es todo de aquí. Vale, no está separado por espacios. Si estuviese separado por espacios tampoco pasaría nada, porque el espacio no es un carácter válido ni en el módulo 27 ni en el módulo 191. ¿vale? Recordad que estamos trabajando con criptografía clásica, en criptografía moderna, eso vale es impensable. En criptografía moderna todo vale. El enter, el espacio, eh, un carácter no imprimible, cualquier byte va a va valer. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces le voy a decir que esto lo quiero eh, descifrar con una clave. La clave, como veis aquí, me pone 5 que es Justamente lo que aparecía en, en una vez que cargo el fichero y le digo que me lo descifre. Y si os fijáis, pues es la misma frase que aparecía antes, eh, eh, que es eh, del, del libro de, pues, eh, de eh, Gabriel García Márquez. No vemos el informe, y como veis aquí, es bastante más grande eh, y podemos ver pues, eh, todo, pues, eh, todo el criptograma como se ha ido escribiendo, en un total, como veis, de máximo, pues, una, dos, tres, cuatro y cinco filas, pero hay una gran cantidad de columnas, ¿verdad?, hacia la derecha, ¿por qué?, porque el texto, el texto, pues, cifrado, como veis aquí, era inmensamente grande, y el texto en claro es este que veis aquí, muchos años después, etcétera, y que termina, pues, eh, aquí abajo de todo, como veis, ¿vale?, un relicario de, co de cobre con un rizo de mujer XX, dos caracteres de relleno. Os fijáis que es muy muy sencillito, ¿verdad? Es muy, no tiene mayor, mayor ciencia. Bien, pues entonces eh, dejamos esta, esta parte de los cifrados por fila y seguiremos con el cifrado por columnas. Comenzamos entonces ahora el cifrado por columnas, que lógicamente va a ser muy parecido al cifrado que hayamos hecho por filas. Se escribe entonces en forma horizontal el texto en claro, de izquierda a derecha, como se hace habitualmente, en las filas de una matriz de n por m columnas. Aquí entonces habrá una clave, una clave x, que será el número de columnas que voy a utilizar en esa escritura que estoy haciendo del texto en claro. El texto que falta, si he cumplido ya con las x columnas, estoy escribiendo de forma longitudinal de izquierda a derecha con un total de columnas. Cuando cumplo el número de columnas, bajo hacia abajo a la siguiente fila. Es decir, exactamente igual a lo mismo que hacíamos con la etcétera. ¿Os acordáis? ¿Vale? Lógicamente, también lo mismo. Si me faltan caracteres, voy a poner caracteres de relleno para que eh, la eh, matriz sea una matriz de n filas por m columnas. Tenemos otra vez el texto, que la fuerza te acompañe. Ahora aquí el número de columnas será igual a 6. El relleno será otra vez la letra X. ¿Y qué es lo que haremos? Fijaros que entonces voy a escribir el texto. Ahora sí que lo escribo de forma longitudinal, de izquierda a derecha, pero lo escribo con una profundidad máxima de hasta 6 columnas. Cuando llegue a la columna 6... Voy a tener que bajar a la fila de abajo, con lo cual el texto que la fuerza te acompañe, aquí pongo la, la que, la l, la a, la f, ya tengo seis columnas, con lo cual no puedo seguir porque tengo un número máximo de seis columnas y debo seguir en la fila de abajo, la u, la e, etcétera, que diga fuerza te acompañe, etcétera va a suceder lo mismo que sucedía con el cifrado por filas aquí el número de columnas va a ser fijo y el número de filas va a ir dependiendo del tamaño que tenga el texto si el texto es pequeño como este caso aquí fijaros que tengo solamente nada más que cuatro filas pero si el texto es muy grande es posible que tenga 40 50 80 filas etcétera de acuerdo y entonces ¿cómo sería el criptograma el criptograma como yo lo he escrito el texto en claro de izquierda a derecha de forma longitudinal es decir lo he escrito por filas tengo que leer por columnas porque es un cifrado por columnas vale con lo cual entonces lo que aparece es primera por pues, la primera columna sería la q la u la e y la a vale la segunda columna sería la u la e la a la ñ y aquí está esto puesto como veis pues en bloques de 5 en 5 la q la u la e y la a primera primera columna la u de la segunda columna, y así voy haciendo bloques de 5 en 5, y como veis, tengo entonces un total lógicamente de 24 caracteres o 24 letras en el criptograma porque es una matriz de 6 por 4. 6 por 4, 24, ¿verdad? Es bastante sencillo. Pasará entonces lo mismo cuando yo quiera descifrar. Si yo quiero descifrar, pues entonces, ¿qué conozco? Conozco la cantidad de caracteres que tiene el criptograma, que es un número L. Conozco además la clave, me han dicho esto se ha cifrado por columnas, ¿vale? Y las columnas son un número X. ¿Qué debo hacer? Debo entonces calcular las filas. Y entonces las filas, lógicamente, serán igual como teníamos en el caso anterior. Ahora el número de filas será el número total de caracteres que tiene el criptograma entre el número de columnas, que es la clave que nos hemos intercambiado en el modo de cifra. Se procede entonces a escribir el criptograma ahora por columnas, ¿de acuerdo? hasta la fila NF. Voy escribiendo por columnas, ¿vale? Pero hasta la fila nf, una vez que ya llego hasta fila nf, que es la que voy a encontrar una vez que resuelva la ecuación nf es igual a L entre Nc, debo pasar a la siguiente columna, una forma similar a lo que hicimos en el cifrado por filas. En las filas de arriba hacia abajo estará el texto en claro. Entonces, fijáis, aquí tenemos otra vez el siguiente criptograma. La E, la I, la E, la T la N, espacio, la O, O. 4os y la n, etcétera. que tenemos? Un total de 5 más 5 más 5 más 5 más 4. Tengo 24 caracteres, ¿verdad? Si tengo el número de columnas, que es la clave que he mandado, que es igual a 6, entonces yo sé que el número de filas son 24 entre 6. Lógicamente me sale 4. Bien, pues ¿qué tengo que hacer? Tengo entonces ir escribiendo la e, la i, la e, la tn en un total de máximo 4 filas. La e, la i, la e y la t. ¿Vale? Pero no puedo poner la n aquí abajo porque sería entonces una quinta fila. Y como es estoy marcando que el número de filas debe ser 4. Con lo cual entonces eh, la, la n de que está esta n que está aquí, el quinto carácter de quinto gama, debo escribirla en la segunda columna y así debo ir haciendo hacia la derecha. ¿Vale? Pues bien, ¿qué hay que hacer entonces ahora? Hay que hacer lo que hay que hacer es que hay que entonces ¿vale? ir leyendo ¿vale? en las filas. Las filas de arriba, ¿vale? Hacia abajo, tal y como se escribió. Inicialmente, ¿no? Entonces, como veis aquí, pues la e, la n, la o, la c, la a, la s, la i, y leemos en ecuaciones veo muertos, que es igual el mismo texto que en el caso anterior, pero ahora se ha hecho la cifra de forma distinta. En vez de cifrar por filas, en el caso anterior, aquí se ha cifrado por, o sea, se ha cifrado por columnas, y entonces el descifrado ha tenido que ser por columnas. De acuerdo? Fijaros que es muy muy sencillo. Otra vez hagamos una práctica de columnas concretos clásicos. Aquí tenemos otro texto, como veis incluso aparecen pues, unos números, aparecen dígitos, aparecen letras mayúsculas, minúsculas, aparecen también dos comillas, etc. Eh, y pues eh, tengo un, un total de un conjunto de caracteres y me dicen que el número de columnas es igual a 10. Bien, pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sencillamente hay que introducirlo esto en, en, el, en el software, en el software CryptoGassius, como tengo mayúsculas y minúsculas y dígitos, doy por supuesto que estoy trabajando en el módulo 191, que como digo es un módulo propio de este software nada más, eh, no quiere decir que exista por ahí, es un módulo que nos hemos inventado en este software para hacer prácticas eh, y le doy como clave que son 10 columnas. Lo que hace entonces el, eh, el software es que una vez que calcula eh, que se necesitan columnas, saca... El número que tiene de, de caracteres eh, criptograma, lógicamente quitando los espacios en blanco, si yo los he utilizado, como veis aquí, hay algunos espacios en blanco. Aquí hay un blanco, ¿vale? Pues aquí hay otro blanco para separar bloques de 10, ¿vale? Y entonces, eh, ¿qué es lo que dice? Dice, si tengo un total de 10 columnas, ¿de acuerdo? Eh, aquí están las 10 columnas. ¿Cuántas filas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Hay seis filas. Bien, pues entonces eh, este número de caracteres lo evidente entre 10, ¿de acuerdo? Y le salen 6. Bien, pues eh, al final, ¿qué es lo que hace? Sencillamente, ¿vale? Va poniendo los números, eh, los caracteres del Keto Gama, eh, los dos puntos aquí, los, los dos puntos, perdón, las comillas aquí, luego la F minúscula aquí abajo luego la R minúscula aquí abajo y lo haciendo como veis escribiendo en columnas como se decía vale hasta hasta cuánto hasta un total de 1 dos tres cuatro cinco seis que es la que yo acabo de encontrar de acuerdo eh, en esa columna hasta seis filas una vez que cumplo las seis filas que ese el valor que me ha resultado de dividir el número total de caracteres que tengo gama entre 10 pues paso a la siguiente columna y así lo voy haciendo lógicamente me tiene que cuadrar todo ¿no? Eh, y lo que hago luego es leer el texto vale exactamente igual a como se escribió cuando se fue de izquierda a derecha ¿Mm? y entonces si escribo de izquierda a derecha sin los espacios en blanco es lo que tenéis aquí eh, en esta captura de pantalla que es el informe que me va a entregar lo veremos dentro de un momento el software cripto y el texto claro sería eh, amar significa no tener que decir nunca lo siento una frase histórica de una película love story de del año 1970 haremos otra vez lo mismo. Voy a cambiar pues, la, eh, de aplicación, me voy a ir pues, a, al software cripto y vamos a resolver esta actividad para ir terminando la clase de hoy. Bien, estamos entonces aquí en criptoclásicos, en opciones, comprobamos que en las opciones tengamos un módulo de cifra y de descifrado hacia 191 porque el criptograma vimos que tenía mayúsculas, minúsculas, dígitos y algunos signos de puntuación. Pinchamos aquí en ACI 191, ya está eh, puesto ese módulo descifrado y descifrado, y vamos a criptosistemas, transposición por columnas ya tenemos aquí como veis pues el, la, la ventana para poder cifrar y descifrar eh, en módulo 191 no aparece como dije anteriormente la opción de criptanalizar porque solamente eso se deja para trabajar en módulo 27 en tanto hay que hacer uso de estadísticas del lenguaje y solamente existen para eh, la criptografía antigua en que trabajamos con módulo 27 o módulo 26 y en los ejemplos de prueba de acuerdo pues entonces y como veis tenemos nada más que cifrado y descifrado. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que cargar el texto. El texto cifrado es ese que aparece aquí. Con la clave igual a 10. Le digo control C. Copio el texto cifrado en la ventana de entrada. Aquí lo acabo de copiar. Y como sabemos, da igual que haya espacios en blanco o no porque el módulo 191 no lo tomará en cuenta. A continuación pongo la clave. En vez de 2 le pongo aquí número 10. Y digo que será multiplicado por 10 columnas y que el carácter de relleno será la letra X. Acepto esto y entonces a continuación, ¿qué hará el programa? El programa sencillamente va a contar la cantidad de caracteres que hay aquí, que son 60, lo va a dividir entre 10 y le saldrán 10. Es decir, si habían 10 columnas, entonces para que haya 60 caracteres tendría que haber lógicamente 6 filas. Y entonces le decimos a descifrar. Y comprobáis que pues, aparece el texto que comentábamos anteriormente, ¿no? Sin espacios en blanco, amar significa no tener que decir nunca lo siento, eh, cierre de comillas, love story, eh, entre paréntesis, 1970, y dos caracteres de relleno. Si entonces hacemos pues, que nos dé el informe de lo que ha hecho, pues fijaros que pues, es bastante, bastante sencillo y es prácticamente lo mismo, similar a lo que sucedía con el cifrado en filas, solamente que ahora se lee aquí en filas y en filas se leía, se leía en columnas en las operaciones de cifrado. Nada más que eso es bastante obvio. ¿Qué podemos hacer? Exactamente igual que en el caso anterior. Vamos entonces a cambiar las opciones. Vamos a trabajar en módulo. 27. Eh, le decimos que en temas vayamos otra vez a transposición por columnas. Y entonces aquí vamos a hacer ejemplo de pruebas. Si fijáis aquí ya aparece la opción de criptanalizar, pero lo veremos en una próxima clase. Voy a pinchar el fichero de descifrado y entonces el programa me indica que se ha cargado un texto para descifrar, cuyo cifrado ha sido en columnas y que el número de columnas ha sido 5. Pincho y, como veis, me pone aquí un texto. Ese texto que está aquí, que es bastante largo, como veis, ¿vale? que comienza por e M, S, D, E, N. Y lógicamente ya me ha puesto que la clave es igual a 5, porque cuando se carga eh, esa, ese fichero eh, de práctica ya aparece el número 5. Sencillamente le tengo que decir a descifrar. Y si os fijáis, sale el mismo texto que antes habíamos cifrado por filas. Muchos años después, frente a pelotón de fusilamiento, es decir, la famosa novela de García Márquez. Si le digo que quiero ver el informe de lo que ha hecho, si os fijáis aquí tenemos una cosa interesante, ¿no? Lógico, si teníamos tan poquitas columnas, 1, 2, 3, 4, 5 columnas, pues ¿qué sucede? Sucede que el número de filas será inmensamente grande. ¿Por qué? Porque el era muy grande. Entonces ese gamma es inmensamente grande y entonces pues habrá una gran cantidad de filas. Y así como veis hay una gran cantidad de filas y que lógicamente va a terminar a final del texto. Como veis, el texto terminaba en mujer XXX. ¿verdad? Pues eh, y entonces ya tenemos aquí abajo el texto en claro, lógicamente sin los espacios en blanco, ¿no? Tenemos el texto en claro puesto aquí abajo. Bien, pues eh, lo que haremos ahora pues eh, será ir terminando ya esta clase con lo único que nos queda pendiente que sería pues hacer un cifrado por filas y columnas utilizando también una clave para dificultar un poco más lo que sería el criptoanálisis permutación de filas y columnas con clave supongamos que tenemos el siguiente texto del barco de chanquete no nos moverán entre paréntesis verano azul y nos dicen que la clave es chanquete. ¿Cómo haríamos entonces un cifrado eh, por columnas o por filas en donde utilizáramos una clave? Vieron que va a ser muy sencillo. Vamos a introducir eh, el texto, vamos a suponer lo haremos luego dentro, dentro de una práctica y que estamos trabajando en módulo 191 porque eh, el texto pues, eh, lo queremos poner pues, en mayúsculas y minúsculas, incluido esos dos caracteres especiales que son pues, eh, abrir y cerrar paréntesis. Y entonces, eh, como veis, ponemos módulo 191. Eh, a continuación, ¿qué sucede si le decimos que la clave es chanquete? Sencillamente, lo que va a hacer el programa va a hacer lo siguiente: primero va a cifrar. En cantidad de la cantidad de columnas que corresponda, ¿de acuerdo? E, y luego esas columnas la va a poner en orden alfabético según la frase que hemos puesto, que sería chanquete. Fijaros qué va a suceder: aquí tenemos eh, el, el texto, ¿vale? Eh, chanquete y cómo eh, se pues, haría eh, el, el cifrado. Tenemos arriba todo en color verde, lo podéis ver aquí. Aquí está en color verde la frase de chanquete, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, ¿qué hacemos? Eh, ponemos el texto como es un cifrado en este caso por columnas vamos a escribir el texto de forma longitudinal ¿Con cuántas columnas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que son las nueve columnas que corresponden a la palabra chanquete, ¿verdad? Y entonces escribimos, como veis, del barco de chanquete, no nos moverán, etcétera. ¿Vale? Y luego he tenido que abrir un par de X de como relleno. A continuación, ¿qué tiene que hacer el programa? No va a leer el criptograma como la primera columna, luego la segunda, luego la tercera, luego la cuarta, sino lo que va a hacer a continuación es sencillamente poner de acuerdo eh, esas columnas en orden alfabético entonces eh, ha puesto primero la c mayúscula luego ha puesto la A luego la E luego la E luego la H luego la N luego la Q luego la T y luego la U si hay dos letras repetidas simplemente primero toma la primera columna y después la segunda como sucede como ves como la letra la letra pues E, e y aquí pues ha tomado pues el, el valor o el peso que tienen los caracteres ACI. es decir las minúsculas vale son menos pesadas que las mayúsculas vale y por eso es que aparece la C mayúscula al principio está claro luego viene la A luego viene la E la H la E N, minúsculas ya, la Q, la T y la U. Y entonces eh, eh, lo que va tomando en cada una de esas columnas eh, son las columnas que están arriba. Con lo cual la C se mantiene intacta porque justamente la primera, por casualidad, pero la segunda no es la columna de la H que era E, C mayúscula, N, R, O, sino es la columna de la A, la siguiente, la tercera, que era como es L, H, O, A con acento A. ¿Vale? Como veis, L, H, O, A con acento A. Y esa es la dificultad que presenta, como veis, un cifrado eh, o bien por filas o por columnas. Aquí lo hemos hecho por columnas, pero por filas es prácticamente lo mismo. Y entonces eso dificulta un poco más lo que podría ser pues, eh, eh, un criptoanálisis que lo veremos en una próxima clase. De acuerdo, una vez que yo ya he reordenado ese criptograma cifrado por columnas y lo he, lo he reordenado según el... Eh, eh, un, eh, una, un alfabeto que, que está dado aquí, primero mayúsculas, luego minúsculas, de acuerdo, según el peso que tengan en el código particular. En este caso era, como sabéis, el código del módulo 191, que cada letra tenía un peso, la, lo dijimos ya al principio de la clase. Pues entonces luego va leyendo el criptograma como corresponde, como es la D, la E, la E. De, otra vez la E, tres veces E, luego la N, luego la L, la H, la O, la A con acento y la A sin acento. ¿vale? Y aquí como veis tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 5 filas ¿vale? y aquí estamos haciendo los bloques de criptogama de 10 en 10. ¿Está claro? Así es simple, es muy muy sencillo. Bien, pues haremos entonces lo mismo, vamos a comprobar esto con, eh, con el software y vamos a ver que efectivamente el software luego nos va a dar esta, eh, esta solución, nos va a entregar cuando digamos que nos muestre el informe de qué es lo que ha hecho, nos va a aparecer justamente estas capturas de pantalla que yo he puesto aquí. Con lo cual, pues ahora eh, iremos a la práctica con el software Crypto Clásicos. Muy bien, entonces... Comprobamos en opciones que estamos trabajando en módulo 191 porque el texto del barco de chanquete no nos moverán entre paréntesis, verán azul, tenía mayúsculas, minúsculas y también eh, los signos correspondientes a los paréntesis. Aceptamos entonces, como veis, opciones 191 y vamos a ir a criptosistemas, transposición, pero ahora no aceptamos ni filas ni columnas, sino que vamos más, más abajo y vemos que aquí abajo hay transposición columnas por clave y también filas por clave. Haremos columnas, pero ya sabéis que eh, por filas sería prácticamente exactamente lo mismo. Ya estamos entonces en transposición por columnas con clave, con Z191. Y ahora lo que tenemos que hacer es copiar el texto en claro. El texto en claro, aquí lo estoy copiando en el portapapeles de control C, y lo vamos a pegar en la ventana de entrada. Como veis, ahí está pegado el texto en claro en la ventana de entrada. A continuación. En la clave ahora ya la clave no es un número vale sino que la clave será pues un, una frase o una palabra en este caso muy sencillo es nada más que una palabra como es de aquí chanquete introduzco la palabra chanquete y si os fijáis la palabra chanquete tiene un total de nueve letras como tiene nueve letras, entonces estoy cifrando con nueve columnas. Eh, anteriormente dije, pues eh, me he dado cuenta ahora que, eh, sin querer, dije que las letras minúsculas tienen un peso menor que las mayúsculas. No, eso, evidentemente, ya sabemos que no, ¿no? que en eh, tanto el código ACI extendido como este es el módulo especial o subconjunto especial de módulo 191, eh, las, eh, las letras mayúsculas tienen un código ACI más bajo y las letras mayúsculas tienen un código Así más alto. Por eso que cuando yo haga entonces una, una, un reordenamiento de las columnas del cifrado, pues entonces primero aparecerán las, las, las mayúsculas y después aparecerán las minúsculas en función del peso que tengan eh, cada uno de los caracteres en el, en el módulo en cuestión, en este caso en el módulo 191. ¿ok? Bien, pues entonces ya he puesto la clave, como os recuerdo, la clave es, es chanquete de 9 y aquí entonces le digo cifrar. Si le digo cifrar, pues ya nos aparece equitogam que hayamos visto en la diapositiva que comienza por la T mayúscula y luego habían tres letras e minúsculas eh, a continuación y si vemos aquí el informe es justamente lo que yo he copiado y he pegado eh, en, eh, en el powerpoint, ¿no? pues eh, escribe el texto eh, del barco de chanquete a un nivel solamente de nueve columnas como lo puedes ver aquí, ¿vale? aquí, 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 abajo, aquí nueve columnas eh, hasta el eh, relleno de doble x pero luego arriba le ponen color verde como de chanquete y sencillamente lo que hace ahora es que ordena las columnas o reordena las columnas en función del peso de menor a mayor que tenga las letras de esa, de esa clave. Y entonces como la C es la que tiene menor peso, se queda a la izquierda y luego ya como las demás son todas minúsculas, entonces ya ahí se que va en orden del abecedario, A, B, C, D, etc. Eh, y pues veis entonces que se pues, eh, cifra primero, toma primero la columna de la C mayúscula, segundo la columna de la a minúscula, Tercero, la primera columna de la E minúscula. Cuarto, la segunda columna de la e minúscula. Y así lo va haciendo. Y lógicamente el criptogama pues, es totalmente distinto a si no se hubiese hecho un reordenamiento de columnas. ¿verdad? Eso lo que hace sencillamente es que hace más complicado el criptoanálisis. Un tema que veremos una vez que veamos la segunda parte de estos cifrados por permutación que lo veremos la semana que viene. Luego, la próxima semana, haremos eh, criptoanálisis de los sistemas por permutación. Y entonces, vais a ver que eh, si hacemos un cifrado por filas o columnas, eh, es bastante fácil poder luego hacer un tipo de ataque conocido como anagramación. Pero si luego comenzamos a meter cosas como claves o hacer figuras extrañas o raras, la cosa se puede complicar bastante, pero ya lo dejamos pendiente para la próxima clase de acuerdo bien pues entonces terminamos de aquí continuamos con la clase ya para terminar la lección de hoy tenéis más información multimedia en las píldoras específicamente en la píldora número 3 desde cuando existe la criptografía y en la píldora número 15 que es la cifra por transposición o permutación vayamos entonces a las Primeras conclusiones de esta lección 6.1a. Sabemos que el cifrado mediante técnica de permutación permite lograr ese método de difusión del que nos hablaba Claude Shannon, es decir, intentar difundir las características y redundancia del lenguaje en todo el criptograma. Las letras o sea, así del criptograma serán las mismas que las del texto en claro, porque no ha habido ningún tipo de sustitución, solo que estarán puestas en posiciones distintas, es decir, están permutadas o están tan puestas. En esta lección solamente hemos visto estos siguientes sistemas de cifrado de cifra clásica por permutación: el cifrado de la cítara, el cifrado por permutación de filas o columnas y también el cifrado de permutación de filas o columnas con clave. Hemos visto que es bastante sencillo, que no tiene pues ninguna ciencia eh, muy interesante para tiempos muy antiguos, pero que veremos que hay sistemas un poquitín más complicados, más seguros, que tengan mayor dificultad de poder romperlos, pero eso queda pendiente para la próxima clase, como serían las rejillas de cardano, o serían los sistemas descifrados por grupos, pero lo dejaremos para la clase que viene, la lección 6.1p. Lectura recomendada. Primero os diré como siempre la lectura y luego iremos a las URL para que veáis pues, la lectura que os recomiendo. Primero que nada, lógicamente, la píldora TOT, desde cuándo existe la criptografía, del año 2014. También la píldora Tod número 15, que es la cifra por transposición o permutación. En este caso se hizo el año 2015, dicha píldora. También en el eh, MOOCCrift for You tenéis una lección número 7 de algoritmos de cifra por transposición y permutación. En esa lección que se conoce como Introducción a la Seguridad Informática y Criptografía Clásica del año 2016. Y por último también tenéis algún tipo de información, eh, eh, como siempre, muy básica en Wikipedia. De hecho, pues en esa entrada a Wikipedia pues, se hace referencia a la referencia anterior, se hace referencia a ese MOOC4U de la lección número 7, para quien quiera pues, tener mayor información sobre eh, estos principios básicos de lo que sería la cifra por permutación. Bien, pues terminando como siempre, pues eh, esto es un proyecto sin ánimo de lucro, sencillamente pues eh, si tienes, eh, eh, has visto que algo te ha servido, pues eh, algún concepto que no tenías claro eh, se ha podido reforzar, sencillamente te digo que le pongas un me gusta al vídeo y así pues todos, todos contentos, ¿verdad? Si eh, tienes cualquier tipo de pregunta o duda, no, no dudes, nunca mejor dicho, la redundancia en hacerla en YouTube. Eh, y os recuerdo que además hay un reto, hay un par de retos pendientes para la gente que le guste eh, este tema de la criptografía, de momento la criptografía clásica. Lo que haré a continuación, antes de despedirme, vamos a ir a las URLs para poder mostraros a vosotros eh, las, eh, la, la bibliografía que os he recomendado. Voy a quitar de momento la, la webcam para no estar pendiente de ello. Voy a activar el Chrome, quitar el PowerPoint eh, y entonces aquí en el Chrome... Estamos viendo a continuación, lo estáis viendo vosotros, tenéis pues un conjunto de, eh, de pues eh, lectura, si queréis, o en este caso de, de tipo multimedia serían pues eh, visualización de vídeos que os pueden profundizar los conceptos de la criptografía clásica en donde usamos técnicas de permutación. El primero, como veis, es la píldora formativa número y 3. Red. Píldora 3. ¿Desde cuándo existe la criptografía? Bien, pues aquí habla pues eso, de cómo cifraña, comienza cifraña, la criptografía, aparecen ejemplos de cómo se cifra con la citra, y como veis son documentos que, eh, como las piedras las escribí yo, son documentos que los he utilizado para eh, esta clase. A continuación tenéis otra piedra formativa, la número 15. Tot, píldoras formativas criptored. Píldora número 15 ¿Qué es la cifra por transposición o permutación? Aquí también lo mismo. Hay un conjunto pues, de, de explicaciones de qué es la, la, la cifra eh, por filas o por columnas. También se habla pues del de, tipo de ataque que se podría realizar, pero como digo pues eh, os lo dejo a vosotros eh, para que profundicéis más en esta en esta pues, eh, bibliografía, por decir, el tipo multimedia. También tenemos eh, esta, esta otra página web, eh, que es el CRI for you eh, Introducción a la Seguridad Informática y Criptografía Clásica, y el tema, como veis, pues, eh, número 4, Algoritmo de Cifra Clásica, pues eh, tenemos en la lección número 7, está aquí, tenemos Algoritmos de Cifra por Transposición o Permutación, es del año 2016, eh, y entonces pues, eh, hay distintos apartados de cosas que hemos visto ahora, e incluso de cosas que vamos a ver en la próxima clase, como sería el cifrado por vallas o rail eh, e incluso eh, los tipos de ataques, ¿no? Cómo se atacan los sistemas de, eh, de cifrado por permutación clásicos, pero esos son temas de una clase de más adelante. Con lo cual, aquí también tenéis un poquito más de información por si alguien quiere profundizar un poco más en este tipo de cifras, que como hemos visto, es bastante, bastante básica. Y por último, la última página que quiero mostrar ahora, porque las demás son para la siguiente clase, la del asesino del zodíaco, y cosas así, ya lo hablaremos. Está, como sabéis, muy de moda hoy en día, ¿no? Porque hace solamente mes y medio se ha, se ha logrado descifrar el último criptograma del asesino del zodíaco. Pero de momento lo dejaremos para la próxima clase. Eh, pues alguien está, alguien ha visto aquí la URL que a continuación habla del de asesino del zodíaco. Eso está para la clase de la semana que viene. ¿vale? Entonces, tenemos aquí entrada a Wikipedia, cifrado por transposición. Eh, y como veis hay distintos eh, 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 apartados en donde nos van diciendo pues, eh, eh, cosas, algunas que hemos visto y otras no, porque no tiene sentido profundizar demasiado eh, en estos tipos de cifras porque es solamente nada más que un tema solamente introductorio. Y como decía aquí, en el número de referencias, al final de todo, pues sí aparece, como veis aquí, pues aparece también la, la, la lección número 7 de CryptoRed, pues si alguien quiere tener algo más de información al respecto. Ok, bien, pues entonces lo que vamos a hacer a continuación será como siempre irnos despidiendo. Pongo la webcam, también pongo el PowerPoint eh, y vamos a ir siguiendo con, eh, con esta, esta clase. Tres más lecciones en el canal Class4Script. Como sabéis, esta es la número 50. Hemos cumplido ya con 50. 50. Además, eh, hoy en día es una fecha bastante interesante desde el punto de vista de la criptografía, aunque también hay eh, esta fecha de 23 de febrero. También tiene otras reminiscencias del tipo políticas en España, pero por lo menos del tipo de criptografía es una fecha muy importante porque hace justamente cuatro años, el 23 de febrero, eh, se eh, rompió, por así decirlo, la función SHA1 eh, y se demostró físicamente que podría haber lo que se conoce como una colisión entre dos documentos distintos. Eh, pues eh, encontrados su correspondiente SHA-1 eh, y las la dos funciones hash SHA-1 eh, colisionaban, daban los mismos valores. Eh, ya estaba entredichos entredicho hace unos cuantos años ya la opción SHA-1, eh, pero como digo, hace cuatro años, justamente un 23 de febrero del año 2017, es cuando se eh, produjo ese ataque muy importante contra SHA-1 eh, y ya eh, era pues inminente que todo el mundo deberíamos cambiar a la función SHA-2. Más adelante también tendremos clases sobre las funciones hash, pero eso ya es cosa de criptografía moderna. Por, por, y digo por eso que esta fecha del 23 de febrero es una fecha, un hito importante dentro de la criptografía y de las funciones hash. En el caso nuestro, pues, para CryptoClass, con toda, con toda la humildad, es un, un hito importante porque ya hemos logrado llegar a la clase número 50. Entonces ahora a continuación, como siempre, me voy a despedir. Muchas gracias por asistir a esta clase número 50 de Class for Crypt. Eh, tenéis muchas más clases. Eh, gracias por estar allí. Me despido y entonces lo que vamos a hacer, como siempre, es ir poniendo un poquitín la música y comenzar pues, a terminar la clase de hoy. Pongo la música a un nivel un poquitín bajo para que no moleste y vamos a ir terminando la clase de hoy. Con respecto a la licencia y créditos, ya sabéis que estas videoclases tienen la licencia Creative Commons, con lo cual hablamos de reconocimiento no comercial y sin hora derivada, pero se puede utilizar obviamente para estudiar, para dar clases, etcétera, etcétera, siempre, siempre reconociendo quién es el autor de estas clases, en este caso vuestro servidor. Y con eso nada más, terminamos esta clase en donde comenzamos a ver los algoritmos de la criptografía clásica, entramos ya al módulo 6, eh, luego vendrá ya la criptografía del tipo moderna, que es lógicamente lo que todo el mundo me imagino que está esperando, pero para eso habrá que esperar pues algunas semanas más en que terminemos esta primera introducción de lo que se nota como criptografía clásica. La siguiente semana será la segunda parte de esta lección. Correspondiente al cifrado por permutación, que llamaremos, como sabéis, la lección 6.1b. Eh, y la siguiente clase será de criptoanálisis de los sistemas de cifra clásicos por permutación. ¿De acuerdo? Pues muy bien, muchísimas gracias nuevamente por haber asistido a esta clase. Os envío un fuerte abrazo, cripto saludos y nos vemos dentro de una semana. Adiós.